No, no, yo lo que quiero es que la fiscalía resuelva en este caso. Porque no se puede quedar así, ese tigre me tuvo a matar a mí. Y yo no puedo hablar mentira porque yo soy un muchachito que ni estudiado soy. Y yo estoy hablando lo que pasó. Tú sabes, yo puedo hablar con los ojos cerrados. Y yo sé lo que voy a hablar. Ese tigre tiene que estar preso porque él vino aquí a mi puesto. Y me da por el pecho. Y después que me da por el pecho, yo digo que qué es lo que está pasando. Y normalmente yo soy de caer mi hueso, él me da y yo actúo, voy. Pues para encima de él, ¿qué ve que yo voy para encima de él? Saco un cuchillo. Y no un cuchillo cualquiera, un cuchillo Rambo. Eso es un cuchillo asesino. Voy. Entonces mira cómo estoy yo ahora, mira. Y nadie dice nada. Buscando cuarto para comprar recetas. Y nadie dice nada. Entonces la fiscalía tiene que tomar caída en el asunto en esto. Porque el abogado de él, yo vi un video, que él dice que yo soy un muchacho violento. Mentira, eso es mentira lo que dice. Lo que pasa es que si... ¿Pero por qué fue que pasó el que le da a Nelfi eso? Yo, ¿tú lo conoces a él? Yo no lo conozco. ¿Por qué él ha argumentado de que ustedes discutieron en la calle, de que tú lo amenazaste de muerte y eso? No, yo no. Yo no tengo tiempo para eso. Yo me levanto a las 7 de la mañana a trabajar. ¿Él llegó aquí entonces? Sí, él vino aquí mismo al puesto ahí y vino como un león. Y me da por el pecho y yo soy un hombre, yo lo digo. Me da por el pecho y yo intento defenderme. Y cuando intento defenderme, él saca un cuchillo Rambo y ahí es que me entra la puñalada. Entonces, ¿qué le pide a la justicia tú? Yo quiero justicia, ahí no lo puedes solicitar y tú, oye. Porque no fue un perro, no fue un perro que coitó aquí. ¿Dónde fue que tiró entonces? ¿En cuáles partes? Míralo ahí, una y dos puñaladas. Vemos que en la mano también está herido ahí. Sí, porque cuando yo le tiro a agarrar el cuchillo, él sigue tirando. Entonces en un video se ve que él dice que no se arrepiente. Entonces, ¿dónde está la justicia de aquí, coño? Porque él lo está diciendo que no se arrepiente. Entonces lo van a soltar para que me mate.